grabando en Ciénaga de Oro el 25 de febrero de 2017. Proyecto formulación del plan especial de salvaguardia de la manifestación, tradición y creación en la celebración popular de la Semana Santa de Ciénaga de Oro, Departamento de Córdoba. Estamos recogiendo información sobre aspectos relacionados con la música asociada a esta celebración de la Semana Santa. Específicamente sobre las marchas y los pasodobles que desde hace muchos años vienen animando todo lo que es esta tradición de la Semana Santa de la localidad. Vamos a dialogar con el señor Luis Franco Causil, 67 años de edad, Sí, nació aquí en Ciénaga de Oro. nació aquí en Ciénaga de Oro. Mi padre fue músico también, tocó la Semana Santa. Tocó, Sí, tocó. tocó muchos años la Semana Santa. Y lastimosamente, pues, él estaba bien y tocaba conmigo y se acostó bien y lo encontré yo muerto. ¿Eso Fue un cuánto hace? impacto, eso hace como 10 años ya. 10 años. Sí. ¿Y cómo se llamaba su papá? Libardo Franco Causil. ¿También Causil? Sí, Causil. Ajá. Y entonces pertenecieron tanto su papá como usted a la Sí, banda San José de Ciénaga de eso Oro. me dio, sí, señor. Hábleme de esa banda, que usted, el recuerdo que tiene más o menos en qué año se creó esa banda, según lo que usted ha oído decir de los abuelos. Pero yo prácticamente, decirle en la actualidad cuando se fundó, no, porque cuando yo empecé a tocar con la banda ya estaba formada, hace Sí. mucho tiempo. ¿Qué le contó su papá? No, que la banda formaba parte de aquí de Ciénaga de Oro y que esta banda era la única que había aquí. Y esta banda la buscaban para tocar fiesta de Corraleja, todo, las festividades de Ciénaga de Oro. Y inclusive que ellos iban a tocar, por decir, a Punto de Llano. Y esa banda se oía aquí en Ciénaga de Oro. Sí. Ellos no utilizaban ampliación en ese tiempo. ¿Ya? Entonces, la banda formaba por casi como 10 o 12 músicos. Era la única, exclusiva aquí. Después de ahí de esa formación de la banda, pertenecí yo, entré como rotoplantero. Y entonces tocábamos aquí todo lo que eran las procesiones de la Semana Santa, procesión del Corazón de Jesús, de la Virgen del Carmen y otras cuantas imágenes. Pero a medida del tiempo, la cuestión fue decayendo porque vienen curas nuevos y entonces no vienen a la costumbre de nosotros, sino que tenemos que adaptarnos A a lo lo de que ellos. ellos. Entonces, precisamente ya aquí, esa banda ha desaparecido de San José. Pero hemos quedado algunos 6 músicos que pertenecíamos a la banda San José. Inclusive que hay unos 4 o 5 vivos. Aún. Sí, aún sí viven. Y ellos, pues, con ellos tocábamos aquí, inclusive que solamente un músico que era de fuera que se llamaba Lijunto Betín, que era de Chinú, era el que tocaba la tuba. Ese instrumento que le daba el grosor a la banda y los adornos que le iba haciendo a la música de las marchas. Era maestro. Era un señor que tocaba en otras bandas, pero el papá mío se conoció con él y lo buscó. Y él tocaba con nosotros en la Semana Santa solamente, exclusivo. Lo buscábamos para la Semana Santa. Muy buen músico de Chile. Su papá fue músico Sí, bueno. y estuvo activo siempre. Sí, siempre. Inclusive aquí hubo una orquesta que se llamaba la Sonora Panagua, desde junto Johnny Sáenz Causino. Él era el director, era Nazarino. Pero era un buen músico y formó una orquesta muy buena. No, nunca permanecíamos aquí en el pueblo, sino que salíamos para otras partes, nos buscaban, durábamos hasta 15, 20 días tocando por allá. Eso, Valledupar, todo esparso. muchas partes Sí, del del Caribe. Caribe. ¿Sí? Sí, señor. Eso quiere decir que simultáneamente que su papá fue músico, también usted Sí. lo fue y compartían padre e hijo. Claro, sí. ¿Sí? Sí, señor. Mire, a mí me nació la música porque cuando ellos ensayaban por aquí cerquita,
yo iba y escuchaba y miraba cómo se tocaba la batería, la percusión, pero no que yo sea de música de escritura, sino empírico. De oídas. De oídas, sí, como dijo los otros. Entonces yo aprendí así, viendo. Y por último, bueno, empecé con canto tumbadora, guacharaca y por último la batería. Todo lo que era percusión, lo tocaba yo. ¿Usted es experto en percusión? Sí, en percusión, sí, señor. ¿No tocó instrumentos bueno, de viento? Bueno, le digo algo, mi papá era trompetero. ¿Trompeta? Sí, pero él no quiso nunca que yo aprendiera a tocar eso. ¿Por qué? ¿Qué le decía? No sé, porque será por la mucha fuerza. Y entonces como que afectaba los pulmones, no sé. Pero yo era un músico que a mí me gustaba y subía mucho en la trompeta. Claro que me sabía las escalas y todo, pero tocar de tocar no, no hacía nada. Profundizando un poco en la familia, fuera de su papá y fuera de usted, dentro de la familia también hubo sí, más músicos. Hay buen músico, inclusive tuvo un hermano que ya falleció, tuvo 10 años de muerte. Él tenía un grupo de coristas, él era corista. Pero bueno, familiar también, familia de otro músico que tocaba en la Semana Santa. ¿Cómo tenía, se llamaba el grupo? No, ellos no tenían no un sino y ahora tengo una hermana. Que esa sí canta de toda la clase de música popular, religiosa, y todo. Ella se llama Nazli Franco, que es hermana mía. Yo no sé si usted lo llama grabado. Nazli Franco. Nazli. Esa no es la esposa de Hugo. De Hugo. El que talla las todo. Hugo Villadiego. Exacto. Ella sí. Es cantante. Pero es un talento conocido y reconocida a sí, nivel nacional e internacional. Nacional e internacional. Con este Calixto Ochoa. Con Calixto Ochoa, sí señor. Sí señor. Y otros familiares también que tienen oídos. Por ejemplo, un nieto mío que tengo aquí, él sí toca la percusión pero por partitura. ¿Por qué? Porque tiene un profesor que le está ensayando la música. ¿Usted cree entonces que, por ejemplo, para que este legado, esta herencia que están han dejado ustedes sí. A través de la música y de la banda de San José, para que continúe, sería entusiasmar a los jóvenes a través de las partituras y que se apropien de esa música? Sí, sí, porque un músico empírico, usted no lo va a buscar una banda o alguien, una orquesta que toque todo con sus papeles y le pongan usted un papel ahí y es porque no saben. Entonces lo importante es saber leer y escribir la música. Porque eso es lo importante del pentagrama, es escribir la música. ¿Podemos decir que usted se encuentra en este momento satisfecho porque el nieto también se ha apropiado de esa herencia? Y me llamó, abuelo, mire, venga a ver cómo se toca esto, y voy yo y hace chac, chac. Y yo lo veía, porque yo sé que las notas tienen su tiempo y su todo, que la negra, la sigue todo, y entonces, de verdad, bueno que está aprendiendo por partitura. Y ahora un músico que toque de oído no vale nada. Y no todo, porque usted le van a poner un papel aquí adelante para que lea qué va a hacer y qué no va a hacer. ¿Entiendes? Ya la música ha avanzado mucho. Claro que la música es a nivel mundial, sí. Pero tiene que ser partitura. Pero usted piensa que, por ejemplo, el caso de la música de esta religiosa, sí. De las marchas y de los pasodobles de la Semana Santa, ¿está en peligro de que pueda algún día desaparecer? Bueno, a lo mejor porque es que, francamente, aquí los músicos no se dedican a estas cuestiones de marcha, sino a música popular, a cantar música popular. Le invita a uno, mira, ¿por qué no haces parte del coro de nosotros para el canto? No puedo. Yo tengo un grupo y estoy cantando y me gano mi plata. Como de allá nosotros no nos pagan, sino es gratis. Nosotros estamos haciendo un servicio a Dios. Un servicio a Dios. Claro que sí. Y un servicio a ese ritual de la Semana Santa. También, exacto. Entonces, ¿usted qué propone? ¿Qué se podría hacer? ¿Qué dice usted? ¿Qué se le ocurre? Bueno, a mí me parece, pues como ya aquí está formada la Casa de la Cultura, sí. Me imagino que debe haber un director o alguien que llame a la juventud. Que los convoque. Que los convoque, que haga una reunión para explicarle de lo que es la marcha de Senador, cómo se hace, y que tenemos que inculcarle a ellos que el Senador debe tener talentos, ¿sí? Un talento que no se vaya a desaparecer, porque a lo que desaparezca se acabó la Semana Santa.
Semana Santa sin música sí, no es música. Y ahora, si eso no lo hay, ya desaparece la Semana Santa. Porque aquí no hay música, en realidad. Vea, si nosotros estuvimos buscando gente de afuera para que tocaran, y que nos dieron, no, hombre, no, ya yo no sigo tocando, esto no es para mí, esto es para ustedes. Uno de ellos fue el señor Miguel Emilio Naranjo, de la banda del 19 de marzo. ¿Que de aquí de Ciénaga? De aquí de Ciénaga, nos acompañó, y por allá en una esquina se salió. Se cansó. Se cansó, y no, hombre, eso no es para mí, yo me voy. Oiga. Sí sabe que esta semana, hablando allá en la oficina en Montería con Rafael Eduardo Sáenz, sí, yo lo conozco. Ese toca con nosotros me comentó esa anécdota. No, es importante, claro. No, hombre, no. Es que la Semana Santa es una cosa muy bonita. Lo que pasa es que aquí Ciénaga de Oro no tiene cultura. Aquí la gente, bueno, para encarnarlo a la cultura, eso se necesita mucho. No es como otra parte de Popayán, que la gente tiene cultura y va. Sí, una marcha, ambas carrileras por el lado y la otra por el centro, ¿cierto? Hemos dialogado con el secretario de Educación. Ajá. Luis Daniel. Exactamente. Y ha manifestado el compromiso, sí, y la intención real del señor alcalde de, ajá, darle apoyo a la Casa de la Cultura, que ya está funcionando, sí, la Escuela Municipal de Música y tener un instructor, pero no solamente pienso yo que eso basta, no. Es también cómo ese conocimiento, saberes, experiencia que ustedes, los músicos ya viejos por decirlo, sí, sí, así de manera cariñosa, claro, lo que ustedes podrían aportar también en ese proceso de enseñanza y de formación de las nuevas juventudes en torno a un programa de la Escuela de Música. Claro que sí. ¿Estaría usted dispuesto a participar y a darle a conocer y orientar a esos jóvenes aprendices, claro, cómo, claro, se maneja las baterías, el redoblante, que es, sí, sí, tengo, claro, entendido, el instrumento básico que, usted, sí, que yo usted, tengo. Usted tiene? Claro, sí, es importante. Es que por eso, es que la juventud le dice, mira, hay una reunión esta noche en la Casa de la Cultura, para decir que ingresa en eso. Sí, 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 voy. Y no se presenta. Entonces, ¿qué hacemos allí? Hay mucha gente que, por ejemplo, se están en el vicio, por decir algo. Sí. Entonces no les gusta esa cuestión. Pero esta propuesta es una alternativa para... Ah, Dios, la que se llevara a cabo. Cierto. Que es lo importante. Es porque lo importante. Ya cuando está formado, ya uno puede ayudar. Sí, uno puede prestar su servicio gratuito. Sí, sí, claro, a conciencia. Para que no se pierda la tradición. Para que no se pierda. Claro, así es. ¿Estás de acuerdo en eso? Bueno, y volviendo ya a otra vez a lo de las marchas. Hábleme, sí, cuáles eran las marchas que, cuando usted estuvo activo en la música, interpretaban. Bueno, habían tres marchas. Una que se llamaba Un Adiós. Las otras... se llamaba, son tres marchas. Oh, Karim, ¿cómo que se llaman las marchas estas de Semana Santa? La ceguedad. La ceguedad y Santo Sepulcro. Esas son las marchas. Y el paso doble es. Y los paso dobles, eso sí, sí. Es. Adiós para siempre. Adiós para siempre. Es el que se toca siempre. Toda la vida se toca eso. Claro que había otro paso doble, pero yo nunca lo toqué, pero cuando eran el padre mío con otros viejos, ¿sí? Esos músicos viejos sí tocaban otro paso doble. ¿Eso quiere decir que esos pasodobles se perdieron ya? Se han perdido, sí. ¿Y que ha quedado solamente Adiós para siempre? Adiós para siempre. Claro que nosotros cuando hay procesiones, tocamos en la puerta de la iglesia tres piezas. Ahí no se toca música movida, sino pasodobles, coltró y danzón. Danzón. Ya. Pero ¿en qué ocasión? Sí. Precíseme la ocasión. No, y la ocasión es, por ejemplo, por decir, el corazón de Jesús. Ya fuera ahí, de la Semana Santa. Sí, fuera de la Semana Santa. Por ejemplo, la Virgen del Carmen, claro, el Sagrado Corazón de Jesús, San Roque. Exacto, y otra de la, eso, en esa ocasión se... Claro, se... que ahora en la ocasión de Semana Santa uno toca música alegre. Sí, porque no estamos todavía en la cuaresma. Pero cuando ya entra uno en la cuaresma, ya uno deja tocar música alegre, sino música religiosa.
Pero la cuaresma a partir del 2, de marzo, entra la cuaresma. Ya, pero cuando se va a cantar Gloria, ahí tocamos una rumba, movida, tocan las campanas, y de ahí fuera. Y ve que la tradición se ha perdido, porque antes cerraban las cantinas, las sellaban, y no había música movida en los radios por todas partes. Y hoy en día, usted escucha toda clase de música, el borracho en las cantinas, se viene acá a meter, a molestar, a pasar. Y ya se ha perdido. Ahí están introduciendo un desorden, una mala imagen. Inclusive que hasta los mismos calleros, porque ellos le dan. ¿Y ustedes los músicos no se tomaban también su traguito como para aguantar? Sí, pero ya eso era limitado, por decir, desde que salíamos no, sino desde la esquina aquella allá donde venía cuando entrar ya, para aguantar, porque ya uno sabe lo que es caminar 5 horas. Y apenas 2 descansos, uno por allí y el otro por acá. Y ahí se le daban sus tragos. El padre mío era muy pegado. Le decían, aquí no me va a tomar nadie un trago ron hasta que no lleguemos. Y así era. Porque después llegaban, se emborrachaban y no sabían ni lo que estaban tocando. La disciplina es fundamental respeto. Claro, si venga uno tomando, dice, mira, Karim está tomando. Dice, no, los músicos iban borrachos. No dicen culanito, dicen, los músicos van borrachos. Y esos caqueros que son más... Banda borracha. Sí, ellos uno se equivoca y dice, mira. No, y cuando ellos van para adelante, eso no hay quien los aguante. Sí, señor. Pero muy buena la semana. Aquí está muy. ¿Y muy cuándo fue el último año que usted participó como músico? No, yo estoy participando todavía. Ah, sí. Estoy activo. Sí, usted está activo. Claro, yo estoy activo. Sí. Hasta que mi Dios me tenga. Con vida, como dijo el otro. Porque es que aquí no hay, miren, es que inclusive que el redoblantero de la banda de Colomboy, que es el mejor que el redoblantero, no pudo hacerla, el redoble. Hombre, pero miren, todo así, cuando venga este parte ahí, ¡pam! No la cogió. No la cogió, para que se dé cuenta. Porque ese es otro aspecto de que trae músicos de otras bandas para poder completar todo el grupo. Y que nunca han tocado nada de eso. Y que no ni paseo, ni paso doble, ni portón, ni pasillo, ni nada. Si no, vamos a tocar torro viejo, va pipa para afuera. Sí, por eso es necesario y es urgente una renovación con los jóvenes para que ellos puedan apersonarse y apropiarse de ese compromiso. Claro, claro. Es importante, sí, señor. Eso es lo mejor que hay. Ojalá que esa escuela de música se dé, que se dé, que la gente cumpla, que sean personas serias, porque si no, esto se acaba. Pero pienso que en otras partes se ha dado, la juventud muy entusiasta, lo que pasa es que de pronto no ha habido una oferta que los inculque, los convenza y le cumpla. Como dice usted, es cuestión de cumplir, porque si convocan a los muchachos, y ven que a la hora de la verdad no hay disciplina, empiezan a fallar los instructores, no, que no hay apoyo para salir a otras partes a mostrar sus habilidades, sus conocimientos, que mira, que los instrumentos que hace falta, que no hay con qué mandarlos a arreglar. Claro. Entonces vienen con los peros y los muchachos también tienen razón. Se decepciona. Y dicen, no, se decepciona. Claro, se van. Sí. Eso es así. Pues eso tiene que tener una organización bien berraca. Y que los pelados cumplan, e inclusive que los padres de familia los traigan también, porque hay, como le dije yo, hay mucho vicio aquí. Entonces, ¿eso cuándo se acaba? Nunca, porque los padres de familia aquí no saben ni dónde están los hijos. Pero lo que sí he notado es que en el campo de la música ha habido una transmisión de esos conocimientos al interior de la familia. Claro. Y entonces allá el abuelo, el bisabuelo fue músico, después el abuelo, los hijos, los primos, los nietos, en fin, ha habido una transmisión que hasta ahora se ha mantenido más o menos en condiciones aceptables aquí. Claro, ahí es donde yo veo una fortaleza. Sí, así es. Es que sin eso no se puede hacer nada. Mientras que la persona, usted vea que una persona no tenga capacidad, ¿para qué la va a buscar? Así que en realidad no va a dar ni un toque a nada. ¿Cierto? Hay personas aquí que dicen, no, yo soy músico. Pero dicen músico por decir, pero no tienen oído.
que es importante, lo más importante en la música es oír, tener medida y métrica para la música. Pero el Johnny, pero también José Fortunato escribió las partituras. Claro, ahí están. Y inclusive él tiene escrito por mano lo que, dónde nació el pobre y de dónde es el pobre. De aquí, de Senador. ¿Dónde están esas partituras? Esa la tiene un nieto de la igualdad. ¿Quién? ¿Tyron? Tyron. Sí, señor. Ahí la tiene y la ha mostrado. Escrita con la mano del viejo Fortunato. Para que se dé cuenta usted. Y el porro se fue para Pelayo. En Pelayo no había ni una banda, ni siquiera ni nada. ¿Dónde nació el porro? En Pelayo. ¿Dónde nació el porro? Fue aquí. En Ciudad de Dios. Vea cómo son las cosas. Es que el Cienegador es para tener ese festival de banda. Tiene su propio festival. Claro que sí. No para hacerle competencia, sino claro. Por toda esa tradición. Sí, por ejemplo, Sagún tiene vallenato. Allá en Mayopal, vallenato, en otra parte hay vallenato también. ¿Cierto? La tienen, pero con costumbre. Pero fíjese usted que si el oro es un caso, no digamos único, pero sí muy significativo, sí, en la historia musical del país. Claro, ¿cuántos talentos ha dado Ciénaga de Oro? Unos conocidos, otros infortunadamente poco o no conocidos. ¿No se han dado a conocer? No, porque por muchas circunstancias, sí, pero que ahí humildemente han dado su aporte al engrandecimiento de la música nacional. Así es. Sí, eso es importantísimo. El senador tiene mucho talento. Menciona algunos talentos y deme la apreciación de ellos. No, por ejemplo, aquí tenemos el hijo de Pablito Flores, Tairo Flores. ¿Usted lo conoce? Tairo, ¿no? Sí, pero el mismo Pablo, ¿no? Sí, el mismo Pablo. Pablito. Claro. Hábleme de Pablito. El viejo. El viejo, sí. No, Pablito es un gran músico, un gran compositor. Un juglar muy bueno para qué. Tenía muchos compromisos, la gente lo buscaba mucho. Lo que tenía él es que cuando él estaba tocando y usted estaba hablando con él, bueno, ¿me van a escuchar? Pues si no, para callarme yo. Pedía respeto. Decía, claro, pedía respeto. Porque él estaba cantando, ahí quien estaba escuchando. Ninguno. La música es para escucharla y para gozarla y disfrutarla. Exacto. Él dijo junto a Antolín Lenin. Sí. También yo toqué con esa orquesta. ¿En cuál? En la de Antolín Lenin y su, sí, su muchacho, algo así. Bueno, íbamos a Valledupar cada rato. ¿Por qué? Porque es que le sacó una canción a la hija del señor de las casetas allá, que se llama Sonia. Ajá. Bueno, y le sacó la canción a Sonia y todos los años nos pelábamos nosotros a Valledupar. El clan tropical. El clan tropical. No, pero la orquesta de Antolín Lene se llamaba, era Antolín Lene y su ritmo, parece algo así. Allá. Sí. Pero alguien me mencionó también eso. Claro. No, el clan tropical también hubo. Sí, lo hubo, o Antolín Lene, y los galleros. Ajá. También fue de Antolín Lene, con Lucy González. ¿Sabes que Lucy González es un talento maravilloso? Además de ser ciega, cómo cantaba sus canciones. Tal vez por ser ciega fue que tuvo ese talento. Claro, claro. Es que cuando se le desarrolló más el oído. Por supuesto. Un talento grandísimo. Y ve que los músicos aquí en Senador no le dan nada. Muere y ni una pensión, no la hay. Entonces, senadores, para que los músicos de aquí los tengan bien visto, ¿cierto? Pero no, un músico, coño, te pagué ya, ¿sí? Pero no va a decir, hombre, se murió una gran mujer, vamos a hacerle un homenaje. Claro que se lo hemos hecho, ahí en la Casa de la Cultura, lo hicimos. Inclusive que nosotros estábamos formando una coral, ¿sí? La coral se llamaba Lucía Inés González, el nombre de ella. Leyeron su nombre. Sí, participamos en Sagún, fuimos a Sagún, estuvimos aquí con el aval del alcalde. ¿Eh? Él nos pagaba todo y nos daba los gastos. Pero hasta el momento se ha quedado quieto porque tenemos un presupuesto metido allá que nos dijo que para este año iba a salir, que nos iba a dar los uniformes, zapatos y todo. Estamos esperando a ver que nos llamen. Están a la expectativa de. Claro, sí, sí. Inclusive que este señor que nos ha metido por Facebook, por todo, nos ha subido dados también. Muy bueno. Le ha dado una buena promoción. Sí, claro. Y el Johnny Sáenz,
Sáez. Leoni Sáez, sí, compositor. Yo creo que él enseñó a Antolineo a tocar. Él era muy buen arreglista. Yo le tarareaba las canciones, y como él era un poco ya... Y él, ¿cómo había papi, perdido papá, un poco yo, la audición. Entonces yo le iba silbando y él iba sopeando. Como él sopeaba, él era muy rapidito para eso. Y así era que él sacaba la música. Yo le decía, mira, don Johnny, hay una canción muy buena, muy bonita. Ah, dime cómo es. Empieza a separar, apenas un momentito más que pasa. Y la copiaba todita. Y después me llamaba a la orquesta y ensayamos la canción. Pero muy bueno eso, ¿para qué? Y él lo que yo hice, hizo él mismo. Él mismo se hizo ahí leyendo los libros. Pero también el papá. Ah, sí, junto con Fortunato. Sí. Claro. Fortunato es una persona muy, muy, muy buena aquí. Inclusive que ese señor tocaba en una danza, que la danza Sara. Esa nadie la escuchaba, sino que esto, que rompía el labio con el clarinete tocando esa danza. Se llamaba la danza Sara. Nadie en Quilma nunca tocó eso, nadie. Era el único que tocaba esa danza. El señor Primo Perdomo esta mañana nos comentó que en la época cuando aquí fue párroco el padre Sanfiliu, que se suspendió pues la celebración de la Semana Santa por muchos años, en esa ocasión, durante 2 años, en la Hacienda Verástegui, se celebró en vivo la Semana Santa, y que la banda fue allá a tocar. Bueno, ya ahí ¿usted no fui. ¿Usted tiene noticia de eso? No, yo no fui a eso, pero sí fueron allá a tocar. Inclusive que aquí... cuando se suspendió esa Semana Santa, había un señor, un muchacho allí, senador, que vivía en Caucasia, y que quería llevarse los pasos para allá, para Caucasia. Y allá no iban a pagar transporte, no iban a pagar todo. Pero estos tipos no dejaron sacar los pasos. Por eso nos fuimos. Los dueños. Porque para hacer una celebración una allá. Una celebración allá. Y traer de nuevo esas imágenes y pasos. Exacto, lo que hicieron. Y bueno, ¿qué se va a hacer? Ellos son los dueños. Se adueñaron de eso. ¿Qué significa para usted, como creyente, como persona y como músico, la Semana Santa de Ciénaga de Oro? ¿Qué significa? No, para mí la Semana Santa de Ciénaga de Oro ha sido una tradición. Inclusive que, mire, yo le cuento algo. Antes la Semana Santa duraba hasta las 5 de la mañana. ¿La procesión? Cuando yo tocaba también, sí señor. Hasta las 5 de la mañana recuerdo yo que se guardaba allí donde está la fuente ahora. Ahí, de ahí, cogíamos el tiempo para entrar ahí. ¿Sabes lo que era eso? Que vamos para adelante y vamos para atrás, echamos más para atrás que para adelante. Y el padre mío aguantando el paso para que no jalaran tanto para atrás. ¿Sí? Y la gente respetaba, no se metía nadie. Nos montábamos en el parque, cuando era el parque viejo, ahí nos miraba toda la gente ahí, parada. E inclusive es que hasta dormían en el suelo, esperando que llegara la Semana Santa hasta allí, para ver la marcha de allá y acá en Transparente. Eso se acaba a las 5 de la mañana y nos teníamos que quedar allí para ver cuando San Juan le iba a avisar a la Virgen que estaba vivo, la carrera de San Juan. Eso iba a San Juan así, lo llevaba la gente. ¿Y ustedes iban animando? Y nosotros tocábamos acá, las marchas. Las marchas. Y llegaba y le avisaba, y entonces después se encontraba, lo traía a la Virgen y San Juan acá estaba Jesús. Resucitado. Muy bonito, eso se perdió. Se perdió, hermano. Sí, sí. Y pienso que de pronto, no sé, no estoy muy seguro, algo que me comentó el señor Primo Perdomo, que el miércoles santo la banda de músicos iba a la puerta del cementerio y de allá venían a tocar una serenata a los difuntos. Sí, señor. De allá salían sin entrar al cementerio hasta la iglesia. Tocando el paso doble. ¿A usted le tocó? Sí, señor, a mí me tocó. Descríbame cómo era ese acto. Bueno, ese acto empezábamos, íbamos allá en el cementerio, nos reuníamos y Hernández dijo, bueno, ya empiezan, y tocábamos las 3 marchas. Después que tocábamos ya las 3 marchas ahí en la puerta del cementerio, ya nos veníamos en procesión con una cruz y veníamos tocando el paso doble hasta la iglesia. Eso era todo lo que se hacía. ¿Pero se mantiene? No, ya todavía no, ya eso se acabó ya.
¿Hace tiempo? Sí, hace rato. Como 5 años, más o menos. ¿Usted le gustaría que eso volviera otra vez a...? Claro, porque es que... ¿A incluirse en la programación? Esa serenata se le daba a los que ya fallecieron, que cargaban. ¿Eh? A los de la cofradía. Exacto. Los nazarenos. Sí. Por eso era que se daba esa serenata. Pero me parece entonces un acto muy importante. Sí, esa tradición. De mucha tradición, claro. Y de mucho sentimiento. Exacto. Y de recuerdo, ¿cierto? Sí. A esos que fallecieron, pero que participaron, claro, en la celebración. Sí, así es. He aprendido eso. Se puede comparar de alguna manera con lo del Día de Difuntos. Exacto. Cierto, pero aquí eran los difuntos asociados pues a las hermandades y a las cofradías, a los nazarenos. Claro, claro. Sí, pero ya esa tradición se perdió ya. ¿Ves? Pero todo lo que se haya perdido aún puede ser recuperado. Puede recuperarse, sí, claro. Eso es hablando con ellos, porque ellos son los que mandan. Vamos al cementerio y uno cumple con su trabajo. Si ellos dicen, bueno, este año vamos a ir al cementerio a hacer nada, uno va. ¿Qué se, fuera de lo que me ha comentado ahora, por ejemplo, lo de San Juan, qué otras expresiones se han perdido y que fueron importantes en el pasado, que usted tenga memoria? Bueno, yo hasta lo que recuerdo ahora, hasta ese momento, eso apenas. Eso y la cuestión de allá del cementerio. Y de, lo demás, se ha mantenido. Se conserva. Sí, señor. Claro, que lo que pasa es que antes también, le voy a comentar algo, todos los pasos eran cargados. Todos. Anteriormente. Y ahora son... rodado, a excepción de los judíos y los otros, porque ya los nuevos que habían ahora son rodados con carrucha. ¿Está de acuerdo con eso? No, porque eso ya cambió la realidad. Ya cambió. Claro. Debe ser cargados y claro, caminando y como anteriormente al ritmo de la marcha. Claro, así es. Pero ya eso rodado, ya eso no. Pues le pierde ya la costumbre de la gente y me dice, carajo, eso nunca se ha visto. Es lo que dice. ¿Cuándo se ha visto eso? Ah. Primera vez. Claro, que ellos tienen ya rato a dejar los pasos así. Solamente el del sepulcro y el de los judíos, hay que llevar. Pero los demás son rodados. No es que eso ya cambió ahí. Sí, ha habido un cambio, claro, significativo, indudablemente. Claro. Sí. Eso no me gusta a mí porque ya se pierde la costumbre, la tradición se perdió ahí. Además quedaba, sí ha quedado. ¿Para qué? Todo. Y está de acuerdo con lo que ha quedado, ¿no? Ajá, lleva a ser uno no puede decir, vamos a cambiar esto porque nosotros no formamos parte de la Junta. Pero la Junta es la que se encarga de eso. Inclusive los dueños pues deben hacer eso. ¿Ya? Ahora, ellos tienen pensado de buscar otra banda y ponerla adelante. Yo digo, es un gasto inoficioso ahí. Porque una banda allá adelante, ¿a quién están tocando? ¿No? Allá no hay marcha, allá adelante. La marcha está acá también en el paso. Pues entonces, si quieren que la banda se escuche más, pues esa plata que van a dar allá, desenla acá para que busquen más músicos. ¿Cierto? Más, por ejemplo, decir, más, 20 músicos. Claro. Exacto. Como un grupo más potente, mejor formado, con una mayor potencia. Claro que sí. Porque dicen, es que no se escucha ya, pero ¿qué se va a oír? Si uno va aquí y la gente va a meter con uno, es un que se había visto. Y son pocos los músicos. Son pocos, somos 10, 12. Imagínense. Antes eran bastantes músicos. No, ¿qué va? Antes eran menos músicos. Y se escuchaba más. Yo creo que eran como 7 músicos. Más o menos. Y se oía, ¿por qué? Porque es que no intervenía la comunidad, no intervenía ahí. Eso le daban el espacio libre para que los músicos fueran tocando ahí. Pero ahora se mete todo el mundo con velas, con esto, me tropieza en un palito, se me cae un palo. Entonces cuando viene la... ¡Ey, ey! ¿Qué pasó ahí? Ha encintado. Pero no se dan cuenta. Yo le he dicho, hombre, ¿por qué no buscan a la esta de Defensa Civil, que nos reguarde allí, que nadie entre? Y hay una guardia indígena, claro, también, de los cabildos zenúes. Claro.
como tratar de coordinar, ¿cierto? Exacto, sí, sí. Esa acción ahí, de control. No, si no allá adelante, porque están grabando ellos, se van para allá para adelante para abrir, para ver los hechos. Y acá atrás, ¿qué? Que van tomando mamellos. ¿Cuántos músicos no se han golpeado el labio? Porque se pasan de aquí para allá y para acá. Hombre, si no es para pasar, vaya en su fila. Lleva una fila aquí y otra fila acá. ¿Sí? Más control, más orden. Más orden. Así se ve la misma Semana Santa bien organizada. Más cultura. Más cultura. Más respeto. Más respeto, sí. Más disciplina. Hay que meterlo en línea, hay que meterlo en línea. Eso no es para agruparse aquí atrás, sino una pila aquí y otra pila acá. No se salgan de aquí. Para que sea una cosa elegante. Pero ese bololo de gente de aquí, pasa uno por aquí, ya no son intentables, no pueden. Ustedes tienen que sacarlo así, ¿no? Porque si no, lo queman. Ahí que tiene la culpa. Ellos que están embolotados ahí con los músicos ahí. No dejan ni pasar. Eso hay que corregirlo. Ya. La banda San José ha sido la banda que tradicionalmente ha animado todas estas procesiones durante muchos años, lo de la Semana Santa. ¿Quiénes son los que en la actualidad integran esa banda con sus nombres y los instrumentos que ejecutan? Bueno, en lo que usted pueda, pues, darme la información. Muy bien, no le puedo dar sino algunos músicos que... Por eso, de los que están aquí. De los que están aquí. Bueno, aquí, por ejemplo, está Carlos Pacheco, que es trompetero. Y viene entonces Luis Martínez, que es uno de los viejos que está todavía activo. Luis Martínez. En trompeta también. En trompeta. Está un bopatino que es Rafael Eduardo y viene otro de afuera, no le sé el nombre. De trombón está Ariel. Ariel, ¿qué es el apellido de Ariel? ¿Cuál es el apellido de Ariel? Escudero. Escudero, es de trombón. Y los otros que vienen son de afuera. El bombero se llama Lucho y yo me llamo Lucho. ¿Lucho qué? Lucho Pepo le dice. Pepo, ¿y el apellido? ¿Cómo que el apellido de Lucho? ¿De Lucho Pepo? Es el hijo de Montes. Ah, entonces Montes. Es Montes. Y mi persona, el regulante. Pero los demás son casi músicos por año. ¿Sí? Para, ah, no. Para reforzar. Tú dices es Lucho Bombo. ¿Lucho Bombo? Es Guzmán. Ah, Guzmán. Ah, sí. Ese es el hijo de Guatito. ¿Dijiste Lucho Pepo? Y... No, sí, sí, sí. Yo me equivoqué. Claro. Pues sí, es como músico que... El primo Perdomo ya, porque ya pues le da, ya no está tocando. Inclusive que es para que la Junta le dé una bonificación a su señor, pues le da. Toda la vida ha sido músico de la banda de Senador y ha tocado toda la vida la Semana Santa. Lo que pasa es que hubo como que un conflicto entre los nuevos que entraron, pues lo sacaron. ¿Sí? Él conmigo arreglamos los primero, nuevos músicos. Sí, arreglamos la Semana Santa. Con la disco. El primo Perdomo y yo, mi persona. Y nos pagaban la mitad de hora y apenas el domingo se acabó, nos pagaban la otra parte. Un 50%. ¿No? Pero ya ahora con esta gente, ya bueno, se están arreglando ya con los nuevos. ¿No? Y entonces lo sacaron a él. Y eso no es así. Ese señor todavía estaba útil para tocar la Semana Santa. Pero yo no sé qué pasaría entre ellos. Que roce uno, que no lo acepté. Pero es que ya también el médico le prohibió eso. Él me estuvo comentando justamente que hace 4 años se retiró. Sí, que estaba en un toque y de pronto sintió un dolor en una pierna, creo que en la izquierda. Y realmente el médico le recomendó, claro, que era prudente pues dejar ya de. Sí, ya, ya por la edad, tocando. De todas maneras. Es que inclusive que ahí en la. En el mercado estaba tocando él ahí y le dio un algo y se desmontó. Ahí entonces se lo llevaron. Y el médico le dijo, ya por su edad y todo, no. No puede tocar música. Déjese. Porque a él le gusta mucho tocar con bandas de afuera que lo buscan, porque él le consigue contrato a la gente esa de afuera. Y lo buscan ahí como platillero. Él se va a tocar. Pero tan noche lo. No, ¿él ha tocado el platillo? Sí, tocaba el platillo. Y tocaba conmigo primero el bombo. El bombo, claro, sí. Después se metió a tocar platillo.
Entonces, ¿usted le ve futuro a la Semana Santa? Bueno, hasta el momento va a haber futuro porque le está viniendo el aporte. A lo que le ha de venir el aporte, pues su futuro dependerá. Eso quiere decir que si hay falla en los aportes económicos, se puede poner realmente. Es un peligro inminente de que eso pueda afectar sensiblemente. Sí, sí. Sí, porque la economía es lo único que los mueve a ellos, ahí no hay más nada. Ellos están a lo que le den. Sin esos apoyos económicos es realmente imposible ya. Pero se ha hecho una buena gestión, tengo entendido. No, sí, sí, se ha hecho. Porque se ha mantenido, se ha revitalizado. No, ya declararon patrimonio nacional. Y está de patrimonio nacional. Claro. Ahora, en este momento, sí. Estamos en los trabajos de investigación para poder tener toda una información que va a ser muy útil, pero información que suministran ustedes. Claro. Son ustedes el pueblo y los portadores, los creadores, sí. Los fieles, la feligresía. La que va a dar toda la información y a decir cómo quieren, qué piensan, qué, cuáles son los sueños que tienen, y en un esfuerzo conjunto se va a presentar, Dios mediante, ojalá en octubre, esa nueva propuesta para que definitivamente sea ya formalmente reconocida, porque ese es un reto y es un desafío. ¿Estamos de acuerdo en eso? Señor Luis, yo le voy a agradecer, y el equipo de trabajo, le queremos agradecer, la Junta Pro Semana Santa también, por esta amabilidad que usted ha tenido de sentarse a dialogar y a charlar con nosotros este rato. Claro, la información que nos ha suministrado va a ser valiosísima, supremamente valiosa y un gran aporte, porque se trata de que ustedes sean los que aporten la información para construir y reconstruir la historia de la comunidad, pero básicamente la historia de la celebración popular de la Semana Santa de Ciénaga de Oro. También quiero expresarle el sentimiento de gratitud por la atención tan amable que aquí su señora, su familia nos ha brindado. Nosotros hemos sido siempre una persona humilde y ayudamos a las personas. ¿Para qué? Cualquier cosa que necesita uno, pues, si tiene, le da. Hacemos así de esa manera, nosotros no tenemos reparo con nadie. Justamente este gesto de amistad y de cariño, uno la nota también en la Semana Santa con relación a las comidas de Semana Santa. Ah, eso sí. Hábleme un poco ya finalmente. ¿Cómo es eso de que uno llega el Jueves Santo, el Viernes Santo, sobre todo el Jueves Santo, y encuentra más o menos a partir de las 10 de la mañana la mesa en los hogares servida y con toda esa cantidad y esplendor de los platos, del mote, de los guisos, del mongo-mongo, del arroz de frijol, de las ensaladas payaso? Todo eso, ¿cómo lo comparten con tanta generosidad con humildad y con tanta humildad y cariño? Claro, sí. No, bueno, aquí siempre se ha hecho la comida para Semana Santa, porque inclusive yo tengo unos cuñados en Catena, y ellos dicen que vienen y uno prepara las comidas y esto, y cuando viene aquí, se lo lleva otro para allá. No, me voy para la casa, que yo tengo comida. Y tal, ahí el intercambio. Ahí el intercambio, pero le dejan la comida uno preparado aquí, y lo van a poner allá. Pero sin embargo, llega cualquiera y se le brinda, porque ajá, ¿qué va a hacer uno con tanta comida? Si no se la va con eso. ¿Y se hace para eso, para compartirla? Para compartirla. Bueno, maravilloso, creo que esto es otro de los valores muy importante que hay que destacar y significar en la Semana Santa aquí de Ciénaga de Oro. Sí, todavía con esas tradiciones y costumbres de nuestros ancestros para construir hermandad, convivencia. Y mil gracias, señor Luis. Mucho gusto. Mil gracias. Gracias a ustedes también por visitarme y allá la orden. Sí, señor. Bueno, una feliz tarde y igualmente, que estén muy bien.